Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama. Supreme que nada yo ofrezco mis reverencias la paz de mi maestro espiritual, Mami Nandamu, Vishnu Padma Gandhi Swami, Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj. Después, todos los Vaishnavas y Vaishnavis, gracias por venir a escuchar tópicos del Señor Krishna. Special guest, Coco Martinez. Gracias. Finalmente, so yesterday we discussed the importance of the association of the devotees. Así que ayer discutimos la importancia de la asociación con los devotos. Only in the association of devotees you will hear about Sri Krishna. Solamente en la asociación con los devotos uno puede escuchar acerca de Krishna. By hearing, the heart will be purified and love for Krishna will awaken. Y por escuchar el corazón se purificará y el amor despertará. So, yesterday we talked about the name of Krishna also. También ayer hablamos acerca de los nombres de Krishna. His Naam Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Nityapurna Sudamukta Abhinatva Namina. Name. In this world, the name and its object are separate. En este mundo, el nombre y el objeto son separados. We may chant agua, agua, agua for hundreds of years, but still we will be thirsty. Uno puede cantar por cientos de años agua, 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 pero aún así vamos a tener sed. Subuki, right? ¿Cómo te llamas? Subuki. Because this is the world of duality. Porque este es el mundo de la dualidad. But in the spiritual world, there is no duality. Pero en el mundo espiritual no hay dualidad. So there is no difference between Krishna and his name. Así que no hay diferencia entre Krishna y su nombre. When you chant Krishna, 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 hey, Krishna is there. Cuando uno canta Krishna, Krishna, ahí está. So Naam Chintamani Krishna. This name of Krishna is called Chintamani Swarupa. Este nombre de Krishna es llamado Chintamani Swarupa. What you want, the name Chintamani, anything you touch becomes a Chintamani is a special like mythical jewel. El Chintamani es como una joya mítica. Joya. Joya. Oh, gracias. What you think of, that jewel gives you. Aquello lo que tú piensas, esa joya te lo da. So what you want, when you chant Krishna's name, the name will give that.
Así que lo que tú quieres cuando cantas el nombre de Krishna, este nombre te lo va a dar también. So, we should be careful what we desire. Así que tenemos que ser cuidadosos con lo que deseamos. We do not want Krishna's things. Porque no queremos las cosas de Krishna. We want Krishna mismo. Queremos a Krishna mismo. If we want some other thing apart from Krishna, then we may be cheated and get that, but not get Krishna. Porque si queremos algo diferente a Krishna, puede que lo obtengamos, pero también vamos a ser engañados. So what you think of when you chant, you will get that. Así que lo que piensen cuando cantan, van a obtener eso. So cuidado, cuidado, be careful. Así que, con cuidado. So Krishna's name, whatever you want, Krishna's name can be. Así que cualquier cosa que quieras, el nombre de Krishna te lo puede dar. Sí. Te lo dará. So one who only wants Krishna, then the name of Krishna gives him Krishna. Así que si alguien solamente quiere a Krishna, entonces esos nombres de Krishna te van a dar a Krishna. The name of Krishna reveals the form of Krishna. El nombre de Krishna revela la forma de Krishna. The qualities of Krishna. Las cualidades. One's relationship with Krishna. La relación que uno tiene con Krishna. The service of Krishna, the pastimes of Krishna. El servicio de Krishna, los pasatiempos de Krishna. So this name of Krishna is not unconscious. Así que este nombre de Krishna no es inconsciente. Chaitanya Rasa Vigraha. This name is the form of all ras, spiritual happiness. Este nombre es la forma de todo el ras, la felicidad espiritual. Rasa means relationship. Rasa significa relación. When you taste a mango, that taste is also called ras. Cuando uno prueba un mango, este gusto también se llama ras. When you fear something, that feeling is also one type of ras. Cuando uno teme algo, este sentimiento también es un tipo de ras. When you love someone, this is also one feeling. This is called ras. Cuando uno ama a alguien, también existe ahí un sentimiento y esto también es un tipo de ras. Like you love your son. Como si amas a tu hijo. Your parents. A tus padres. Your wife. A la esposa. Material poets talk of this mundane ras. Así que los poetas mundanos hablan acerca de este raza material. But really, the material body cannot be the object of spiritual ras. Pero realmente el cuerpo material no puede ser el objeto del raza espiritual. So love of Krishna is not like Romeo and Juliet. Así que el amor por Krishna no es como el amor de Romeo y Julieta. It's a spiritual ras. Porque es un ras espiritual. So Krishna is Rasaraj. Krishna is the can fulfill everyone's desire for relationship. Así que Krishna puede cumplir cualquier deseo de relación con él. Krishna has millions of mothers, millions of fathers. Krishna tiene millones de madres, millones de padres. Millions of friends. Millones de amigos. Millions of beloveds. Millones de amantes. Millions of servants. Millones de sirvientes. Krishna can fully reciprocate with everyone. Y Krishna puede reciprocar con cada uno completamente. So Chaitanya Rasa Vigraha. This name can bestow all these perfections upon us. Así que estos nombres te pueden dar toda la perfección del conocimiento. Nitya Sudha, it is always pure. Y es Nitya Sudha, siempre puro. We look at the sun is covered by cloud. Si vemos al sol, puede que esté cubierto por las nubes. But factually, sun is not covered by cloud. Sun is millions of miles from the cloud. Pero en realidad, el sol no está cubierto por las nubes. El sol está miles de millas más allá. Our vision of the cloud, that is covered. Pero nuestra visión. Our vision of the sun, our vision is covered. Pero nuestra visión está cubierta por estas nubes. So Nitya Sudha, Krishna's name is eternally pure. Así que los nombres de Krishna son eternamente puros. Never contaminated. Y nunca se contamina. Nitya Mukta, the name is always liberated. El nombre siempre es liberado. So this name is Krishna. Así que este nombre es Krishna mismo. So Mukhi chanting anything?
Shukuki está cantando algo. And the most wonderful thing you are throwing. Entonces esta cosa más hermosa la estás tirando. The soul needs happiness. Pero el alma necesita de la felicidad. So then we search for it in this world. Entonces es por eso que la buscamos en las cosas de este mundo. Like someone gives up nectar from heaven and drinks the water from the Tamaulipas sewer department. Como si alguien te da el néctar de los cielos y luego alguien toma agua de aquí del río de Tamaulipas. What is this body? It's like a sewer. ¿De qué es este agua? Es como este cuerpo es como el agua del sewer. Del drenaje. Es goto. Es goto. Sí, el drenaje. And Subuki drinking that water. Y el agua se toma, el Subuki se toma esta agua. Qué sabor. Qué rica. Because we look, have to find some happiness. Porque todos estamos buscando por algo de felicidad. So we not find it with Krishna's name, you'll look for it in this world. Así que si no lo encontramos en los nombres de Krishna, pues vamos a tener que buscar algo en este mundo. His name reveals the form of Krishna. Así que este nombre revela la forma de Krishna. Two great enemies of spiritual life. Hay dos grandes enemigos en la vida espiritual. Bhaktivinoda Thakur says. Bhaktivinoda Thakur lo dijo. Materialism. El materialismo. And impersonalism. Y el impersonalismo. Bienvenidos. ¿Quién es tu esposo de Pati? Okay. TV, I think TV interviews. So, impersonalism and materialism, these are two enemies of devotion. Así que el impersonalismo y el materialismo, estos son los dos enemigos para la devoción. If we are too much attached to this body or this world, we cannot remember. Si estamos muy apegados a este cuerpo y a este mundo, no vamos a poder recordar. Also, to think that God is formless, this is also a very bad idea. Pero también es mala idea pensar que Dios no tiene una forma. If you deny God's form, you are one atheist. Porque si negamos la forma de Dios, sería como un tipo de ateísmo. So when the scriptures describe God as formless, they mean he has no material form. Así que cuando las escrituras describen que Dios no tiene forma, se refieren a que no tiene una forma material. But the scriptures never deny his transcendental form. Pero las escrituras nunca niegan su forma trascendental. Did you find the Mami Nandananda? So, from top to bottom, Krishna's form is eternal. Así que desde arriba hasta abajo, la forma de Krishna es eterna. In Krishna's form, there is no earth, water, fire, air, or ether. En la forma de Krishna, ahí no existe el agua, la tierra, el aire, el fuego, el éter. There is a difference between us and us, our body and our soul. Hay una diferencia entre él y nuestra alma. But there is no difference between Krishna's body and Krishna's soul. Pero no hay diferencia entre el cuerpo de Krishna y el alma. De Krishna. El alma de Krishna. Nam nami deha deha Krishna nahi me jivar sarvata vailogya. There is always a difference between our soul and our body. Siempre hay una diferencia entre nuestro cuerpo y el alma. But there's no difference between Krishna's body and Krishna's soul. Pero hay una diferencia entre el cuerpo de Krishna y el alma de Krishna. His body is his soul. Su alma y su cuerpo. So, he is made of Satchitananda. Él está hecho de Satchitananda. Three potencies of Krishna. Son tres potencias de Krishna. The Sandini potency. La potencia Sandini. Sandini is the potency of existence. La Sandini es la potencia de la existencia. Everything we see in this world and the spiritual world is transformation of the Sandini Shakti. Todo lo que vemos en este mundo y en el mundo espiritual es una transformación de la Sandini Shakti. And Krishna is the shelter of that existence. Y Krishna es el refugio de esa existencia. So Krishna's body have no transformation, no change. Así que el cuerpo de Krishna no tiene una transformación o cambio. Not like us, no? No como nosotros. White hairs. Llegan las canas.
Stomach, no, stomach coming out. Se vuelve gordo, como un carro. The Krishna's body no change. Pero el cuerpo de Krishna nunca cambia. You never see a picture of wheelchair Krishna. Nunca hemos visto una foto de Krishna en silla de ruedas. El viejo Krishna. Un Krishna viejo. No one white hair. Ni siquiera una cana. No glasses, no walking stick. Sin bastón, sin lentes. Even though he's the oldest person, he's ever fresh, always youthful. Incluso aunque él es la persona más vieja, pero aún así siempre es joven y fresco. He's also the shelter of the Sandini, the Sambit potence. Y él también es el refugio de la potencia Sambita. Sambit means knowledge. Sambit significa conocimiento. Krishna is the source of all knowledge. Krishna es la fuente de todo el conocimiento. That knowledge is also a power of Krishna. Y ese conocimiento también no es una fuerza de Krishna. Sambit not is Shakti is how anyone can understand Krishna and how Krishna can understand himself, that is Sambit. So, okay. Sambit means how I can understand Krishna. Sambit significa cómo yo puedo entender a Krishna. And how Krishna can understand himself. Y cómo Krishna puede entenderse a él mismo. That Sambit potency, Krishna's body is made of pure knowledge. Como la Sambit, potencia Sambit de Krishna está hecho de conocimiento puro. We get knowledge from outside. Obtenemos nosotros el conocimiento de afuera. Right, we go to school, we go to college. Vamos a la escuela, al colegio. We listen to someone, we read something. Escuchamos a alguien más o leemos algo. But Krishna is not like that. Pero Krishna no es así. All knowledge comes from him. Todo el conocimiento surge de él. His body is made of pure knowledge. Su cuerpo está hecho de conocimiento puro. Pure consciousness. Conciencia pura. And lastly, the potency of happiness, ecstasy. Y al final, su potencia de éxtasis, felicidad. Even the material happiness in this world, this is a reflection of his happiness. Incluso esta felicidad material es un reflejo de su felicidad. So Krishna's body is made of ecstasy, ananda. El cuerpo de Krishna está hecho de éxtasis, ananda. Therefore, Krishna does not need anyone or anything to give him happiness because he is made of happiness. Por eso Krishna no necesita a nadie para que lo haga feliz porque él mismo está hecho de felicidad. Krishna doesn't need our frijoles and tacos and crema. Krishna no necesita nuestros frijoles ni tacos ni la crema. Because he's made of bliss, made of ecstasy. Porque él está hecho de éxtasis, de bienaventuranza. Why we're not happy, señor? ¿Usted por qué no es feliz? Because for God, Krishna. Because we forgot Krishna. Porque no somos felices porque hemos olvidado a Krishna. Then how can we be happy? Entonces, ¿cómo vamos a ser felices? Sumuki, happy? Huh? What? Without Krishna, you shouldn't cry. Sin Krishna, deberíamos llorar. So we remember him, we chant his name, then we can feel some real happiness. Así que si lo recordamos y cantamos sus nombres, vamos a encontrar felicidad. There's a quote, Gurudev would often quote this from Tulsidas, Ramchaitamanas. Hay una cita que Gurudev siempre la aprueba. A rabbit may have horn. Un rabbit. Puede que, un conejo puede que tenga cuernos. Possible. Posible. A turtle may have hair. Una tortuga puede que tenga cabello. Possible. Impossible, we know, but maybe possible. Es imposible, ya lo sabemos, pero bueno, puede ser posible. If someone churns water, they may get mantequilla. Si alguien bate el agua, puede que saque mantequilla. Maybe possible. Not possible, we know, but maybe possible. No es posible, pero puede ser posible. Someone may grind dirt and get oil. Si alguien raspa la tierra, puede que saquen aceite. We know this is not possible. Sabemos que esto no es posible. But Tulsidas said may be possible. Pero Tulsidas dijo, puede que sea posible. All these things may be possible. Todas estas cosas. Horn on a rabbit, hair on a turtle. Cuernos en el conejo, pelo en la tortuga. But without devotion to Krishna, no one can be happy. That is a fact. Pero sin
Pero un hecho es que sin la devoción a Krishna nadie puede ser feliz. So what happens is we feel this is just body. Así que qué es lo que the happiness that we feel now, this is just the body happiness. La felicidad que ahora sentimos solo es la felicidad del cuerpo. But this is called jaras, material rest. Pero esto solo se llama un gusto material. Touch something soft, you feel something. Si uno toca algo suave, uno siente algo. You lick a mango, you feel something. Si uno saborea un mango, también. You see something nice, some sunsets. Uno observa algo bonito, también. So this body can only taste with the five senses, only material realms. Así que este cuerpo solo está probando con los sentidos materiales. And we think that is everything. Y pensamos que esto lo es todo. The scriptures say this is nothing. Pero las escrituras dicen que esto es nada, no es nada. The real object of rasa is Krishna himself. El real objeto de la felicidad es Krishna mismo. Of all things to be seen, he is the best thing to be seen, to be heard, to be smelled, to be tasted. De todas las cosas, por ser vistas es el mejor, también el mejor para ser escuchado, olido. One devotee, Yamuna Acharya. Un devoto, Yamuna Acharya. He wrote, when I think of sexual happiness, I spit on it. Y él escribió, cuando yo escucho de la... De la remember. Cuando yo recuerdo la... Felicidad sexual, yo escupo. Because he tasting that taste of Krishna. Porque él tenía este gusto por Krishna. Okay, so tonight we'll talk about Krishna's form. Así que esta noche vamos a hablar de la forma de Krishna. ¿Cómo te llama? Farina. Oh, Farina. That's... God has a form, right? Dios tiene una forma, ¿cierto? Yeah, not so convincing. No te ves muy convencido. Try to think, try to understand. Intente de pensar, intente de entender. Our problem is we are using material logic. Nuestro problema es que usamos la lógica material. Material things in this world have a beginning, have a cause. Las cosas materiales en este mundo tienen un principio, una causa. They're temporary, limited. Y son temporales y limitadas. So we think of God's form, we use material experience, and we think, no, not possible. Y así cuando pensamos en Dios, usamos nuestra lógica material y decimos, no, no, esto no es posible. All form is temporary and has a beginning. Todas estas formas son temporales y tienen un inicio. So God must be formless because he has no beginning, no cause. Así que pensamos, Dios no debe tener forma porque no tiene un inicio, no tiene una causa. But this is material logic, no? Pero esto es solo lógica material. You are using material logic to understand something transcendental. Usamos la lógica material para entender algo que es trascendental. Right? Gauri Maharaj gave an example. Gauri Maharaj daba un ejemplo. There was a blind man. Había un hombre que era ciego. So he wanted to know what is the color of milk. Y así él quería saber cuál era el color de la leche. How do you explain white to a blind man? It's not very easy. ¿Cómo le explicas el blanco a un hombre ciego? Esto no es tan fácil. So his friend said, white, milk is white. What is white? White is like a swan. Y así sus amigos le decían, la leche es blanca. Y él decía, ¿qué es blanca? Y ellos le decían, blanca es como un cisne. Blind man never seen a swan. Yes. Pero este hombre ciego jamás había visto un cisne. What's a cisne? Cisne. 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 Cisne is what Omkar talks always. Cisne. That's cisne. Cisne. This. Cisne. When will Omkar give up the cisne and become a cisne? Cuando Omkar deja el chisme, se va a volver un cisne. So, the friend is trying to explain to the blind man what is swan. Así que estos hombres le estaban tratando de explicar a su amigo qué era un cisne. So his friend did like this. Entonces los amigos le decían, es algo así. And blind man is, ay, ah, milk is like this. Y su amigo le tocaba así el cisne.
decir, la leche es así. When I drink, it will go in my throat. Cuando me lo tome, me va a quedar en la garganta atorado. I won't drink anymore. Ya no voy a tomar más. Like the foolish blind man using material logic to understand what is white. Were you using the same material logic to understand what is white? Así como este hombre tonto que era ciego y estaba usando la lógica para entender que era el color blanco, así nosotros usamos la lógica material para entender que como es Dios. Understand Tarkena, Pravishana, Tangsta, Tejana, Yojana. Give up material logic. Abandonen la lógica material. Inconceivable Krishna's form, just hear and accept. La forma inconcebible de Krishna, solo escuchen y acéptenla. Okay, so God has a form, he has a name. Porque Dios tiene una forma, tiene un nombre. Devotees always meditate on that form. Y los devotos siempre están meditando en esa forma. That is the real object of meditation. Ese es el objeto real de la meditación. Many people teach meditation. What? Just think of your breath, or meditate on your mind. Or... Muchas personas ahora enseñan meditación y les dicen, solo piensa en tu mente o concéntrate en la respiración. Kriti Adyato Vishnu. Vishnu is the real object of meditation. Pero Vishnu es el objeto real de la meditación. So think of him. Así que piensen en él. So devotees have written so many glorifications of Krishna's form. Y los devotos han escrito muchas glorificaciones de las formas de Krishna. Sucharu Vatta Mandalam, Sukhana Ratna Kundalam, Suchachitam, Chandanam, Namami Nandanam. Sucharu, charu means face. Sucharu, charu significa cara. Not like charu, charu. Charu means face. Charu, charu significa cara. So, charu means beautiful sign. Charu significa hermoso. Vatra means face. Y Vatra significa cara. So Krishna's face is supremely handsome. Y la cara de Krishna es supremamente hermosa. The gopis complain. Las gopis se quejan. Krishna has long hair. Krishna tiene el pelo largo. Sometimes loose, freestyle. Hay veces lo trae suelto. Sometimes his mother puts it like a bun. Y a veces su mamá se lo ata. Sometimes braid. Algunas veces se lo recoge. But this hair of Krishna is so black. Y su pelo de Krishna es muy negro. And curly. Y rizado. Like Omkars, but no dandruff. Como el dandruff, pero sin casco. So this hair of Krishna, this hair of Krishna like a net. Así que este bello cabello de Krishna es como una red. Net. Cage. Como una red. 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 Everyone know except translator. So Krishna's hair is like a net. Así que el cabello de Krishna es como una jaula. The eyes of the gopis like los ojos de las gopis son like birds. Como aves. Bird. Aves. And Krishna's face like bait. Y la cara de Krishna es como bait. Como un anzuelo. When the bird goes to catch the bait, then it's caught by the net of Krishna's hair. Cuando el ave va a atrapar el anzuelo, es capturado por el cabello de esta red de Krishna. Means gopis' eyes cannot take away from Krishna's face. Significa que los ojos de las gopis no pueden ser quitados de la cara de Krishna. Seeing that face, they not like to look at anything else. Y ellas no les gusta ver algo más que esta cara. Sucharu vatta mandalam, sukhana ratna kundalam. Krishna's ears have earrings. Las orejas de Krishna tienen unas aretes. Everything about Krishna is attractive. Todo lo de Krishna es muy atractivo. Don't think Krishna need earrings, then he become beautiful. No piensen que Krishna necesita unos aretes para volverse hermoso. When these earrings come on Krishna's ears, then Krishna become more beautiful. He make these earrings attractive by wearing them. Estos aretes hacen a Krishna muy atractivo por ponérselos. We put lipstick and everything in. Nosotros nos ponemos
Los aretes se tornan bellos cuando son puestos en crema. We put lipstick. Ahora las mujeres usan labial. Take out the monobrow. Tinta. People have one eyebrow like this, like Omkar. Las personas tienen una ceja toda corrida. They are plucking. Y se sacan los pelitos, sacan ceja. Then we think how attractive we are. Y luego todos es atractivo. Anything goes on Krishna, then that object becomes beautiful by being attached to Krishna's body. Cada objeto que Krishna se pone, ese objeto se hace más atractivo por estar con Krishna. We hear about Krishna's ornaments. Estamos escuchando de los ornamentos de Krishna. No, his peacock feather crown. Su corona de plumas de pavo real. His earrings. Sus aretes. Sus... His yellow cloth. Su ropa amarilla. The costume jewel around his neck. Los collares de joyas alrededor de su cuello. So. That makes, is it true that those things make Krishna beautiful? ¿Y es cierto que estas cosas hacen a Krishna hermoso? Well, by wearing these things become beautiful by Krishna, by being attached to Krishna. Pero estas cosas se vuelven hermosas por estar pegadas con Krishna. There was one blind devotee named Suridas. Había un devoto ciego llamado Suridas. And the pujaris would decorate their deity every day in different ways. El pujari decoraba a la deidad de diferentes maneras todos los días. Like in Vrindavan, every day deity decorates Krishrada Lalit Mala. Every day you think, is this the same deity or new deity? Como en Vrindavan, Srimati Krishnamurti decora a Radha Lalit Mala todos los días y uno piensa, ¿esta es la misma deidad? Because when decorated by hand of devotee, Thakur would become more beautiful. Porque cuando Thakur es decorado por la mano de su devoto, se vuelve más hermoso. Every day Suridas, who was blind, would come. Oh, today Krishna looks so handsome, so beautiful. Así que cada día el devoto veía a Krishna y decía, es muy, muy hermoso. Translation is terrible. So, pujaris are thinking Suridas is joking with us because he is blind. How can he see what Krishna is wearing? Así que los devotos decían, Suridas está bromeando con nosotros porque él es ciego. ¿Cómo es que puede ver? So they made Krishna fully naked. Fully naked. Así que los devotos pusieron a Krishna completamente desnudo. Desnudo. No earrings, no nothing. Sin vestir nada. They asked Suridas how Krishna looks today. Y le dijeron, Suridas, ¿cómo Krishna se ve hoy? And Suridas, today he looks the most attractive. Y él dijo, hoy él se ve lo más atractivo. Because no cloth, no ornaments disturbing his beauty, then he looks more attractive. Porque no tenía arreglos ni nada que disturbara su belleza, así que se veía muy atractivo. Most attractive. Lo más atractivo. Then he made one verse. Harihi nanga nanga. Today Hari is completely without cloth. Hicieron un verso. Hoy Hari no tiene ropa. So he looks most attractive. Así que se veía lo más atractivo. And speaking that verse, I heard he left his body right there. Y yo escuché que hablando de ese verso, él ahí en ese momento dejó su cuerpo. Right, he's devoted in Vatsalyaras. Él era un devoto en Vatsalyaras. So when mother and father see baby with no clothes running, they also feel too much happiness. Cuando la mamá y el papá ven a su niño que anda corriendo desnudo, también sienten mucha felicidad. So Krishna's earrings, this in the shape of like shark. Así que los aretes de Krishna tienen la forma como de un tiburón. This is not shark. This is called, huh? Shark. Not dolphin, not shark. A shark. Just translate. No delfín. No tiburón. This is called makaram. Este se llama makaram. Makaram means this is one mythical animal. Es un animal mítico. I think Cupid rides that. Creo que Cupido escribió eso. But Krishna's earrings, anyway, like that shark. Pero como sea, eran los aretes de Krishna así como esta forma de. And Krishna's cheeks like one ocean. Y
y las mejillas de Krishna son como un océano. So that fish drowning there. Así que este pez se ahoga ahí. So chachitanga chandanam, Krishna's body has sandalwood paste. El cuerpo de Krishna tiene la pasta de sandalwood. So attractive. Muy atractivo. So namami nandanandanam. The devotee remembers Krishna like this. Y el devoto recuerda de esta forma. Sudirga netra pankajam. His eyes are very long, sus like a lotus. Ojos son alargados como un loto. Kunja's eyes are very short. Los ojos de Kunja son cortitos. Dhanamaya is a little long. But Krishna's go right back. Pero los de Krishna están hasta acá, hasta atrás. And Krishna's always so full of moisture, so full of nectar. Y Krishna siempre está lleno de néctar y de humedad. When Krishna look at you, you feel so cool. Cuando Krishna te observa, tú te sientes refrescado. Like fish eyes. Como unos ojos de pescado. We only have material, like what we see in the supermarket, we think of that. Como lo que vemos en el supermercado, nos imaginamos eso. His eyes like a fish, very moist. Pero los ojos de Krishna son humedecidos como los de un pez. Shikishi Kanda Murjan. On his head he always wears peacock feather. En su cabeza siempre lleva una pluma de pavo real. Ananga Koti Mohanam Namami Nandanana. Ananga is one name of Cupid. Ananga es un nombre de Cupido. Shiva was meditating. Y Shiva estaba meditando. And there was one demon who could only be killed by the son of Shiva. Había un demonio que solo podía ser matado por el hijo de Shiva. And Shiva is meditating, then how he will have a son, right? Pero si Shiva siempre estaba meditando, entonces cómo iba a tener un hijo. So all demigods sent Cupid there to disturb Shiva. Así que todos los semidioses enviaron ahí a Cupido para distraer a Shiva. Cupid have 5 arrows. Cupido tiene 5 flechas. The form of the opposite sex. La forma del sexo opuesto. The sound of their voice. El sonido de la voz. Their touch. El tacto. Fragrance. La fragancia. Taste. El gusto. So Cupid, by these 5 arrows, he controlled everyone in this world. Así que Cupido por estas 5 flechas controlan a todos en este mundo. Sumuki, a victim of Cupid. Sumuki es la víctima de Cupido. So Cupid put these arrows into Shiva. Así que Cupido le lanzó estas flechas a Shiva. So Shiva became disturbed. Así que Shiva se perturbó. With his third eye open, he burned Cupid to ashes. Así que con su tercer ojo lo abrió y quemó a Cupido, lo hizo cenizas. Then Shiva had one son. Y Shiva tuvo un hijo. Skanda. Skanda, Skanda. Skanda. Too much they worship him in South India. Él es muy adorado en el sur de la India. Anyway, but since that time, Cupid had no form, no body. Pero desde ese tiempo, Krishna, no, perdón, Cupido no tiene forma, no tiene cuerpo. No one can see him, but he's everywhere. Nadie lo puede ver, pero anda en todas partes. So Krishna is the transcendental Cupid. Así que Krishna es el Cupido trascendental. By his form, he attracts the eyes of the gopis. Por su forma, él atrae los ojos de las gopis. By his fragrance, he attracts the nose of the gopis. Por su fragancia, él atrae el olfato de las gopis. And not just gopis, all devotees. No solo las gopis, a todos los devotos. Mother also liked the smell of baby, no? A las madres también les gusta el olor de sus bebés. So, but this is especially for those in Madhura Rasa. Esto es especialmente para aquellos que están en Madhura Rasa. Apricot Brindavanam Madana Mohan Kamgatri Kambij Tarupasam. So this Krishna is called the Apricot, Transcendental Cupid. Así que Krishna es llamado Apricot, Cupido Trascendental. If he attracts you, then you can never attracted by the material Cupid again. Si él te atrae, tú nunca vas a ser atraído por un Cupido material. Therefore, he's called Ananga. Why Krishna have? He's Cupid, but he has no material form. Él es Cupido, pero él no tiene una forma material. And Krishna is worshipped by the Kam Bij and the Gayatri. Y Krishna es adorado por el Gayatri y el Kam. Kam Bij, Kam Gayatri. Onka, do a Gayatri this morning? You have to look at paper. Kanu, why not doing?
Krishna is worshipped by this mantra. Krishna es adorado por este mantra. Okay, Gayatri. No, don't miss, no, don't throw. No lo pierda más. It only takes 10 minutes. Solo le lleva 10 minutos. Just control your mind. Controlen sus mentes y ahora. Everything will come back to you. Y todo va a regresar a ustedes. Yesterday I telling Achyutananda, Kanupriya not doing anything. Then Achyutananda shocked. Ayer le dije Achyutananda. He almost crying, you know? Y casi se Kanupriya not doing, he cannot believe. Y no lo podía creer. So don't miss. Así que Paula Moreno. Háganlo. Don't miss these Gayatri mantras, don't miss this Gopal mantra. No, deben de hacer este Gopal y este Gayatri mantra. Because Krishna is worshipped by this. Porque Krishna es adorado por esto. Don't throw. Así que haga. Okay, Kanu, start again, all right? Please. It's big, big offense not to do. Es una ofensa grande no hacer. Okay, Moreno. Again, if you do Gayatri again, if you do Gopal mantra again, Prema will come. Otherwise, you just pull up Moreno. Si haces nuevamente el Gopal, Prema va a venir. Sumukhi also cheating, right? Sumukhi not doing also, right? Sumukhi, usted está cantando sus mantras. Krishna is worshipped by these mantras. Krishna es adorado con estos mantras. So, Ananga Koti Mohanam, he's more attractive than millions of cupids. Él es más atractivo que millones de cupidos. One cupid disturbed Shiva, but he little defeat him. Cupido. Perturbó a Shiva, pero fue derrotado. But when Krishna shows his beauty, even Shiva go mad. Pero cuando Krishna muestra su belleza, incluso el señor Shiva se enloquece. Krishna took one female incarnation, Mohini. Krishna tomó una forma de encarnación como mujer, como Mohini. Right? And she bewildered the demons. Y ella confundió a todos los demonios. And took the nectar from them to give to the demigods. Y les quitó el néctar para entregárselo a los semidioses. Then Shiva could not see that form. Pero Shiva no pudo ver esa forma. But he heard about it. Pero escuchó de ella. Shiva had some pride. I conquered Cupid. I defeated Cupid. Shiva tenía algo de orgullo porque decía, he derrotado a Cupido, ¿no? So he prayed to Krishna, I want to see that form of yours as a woman. Entonces él oró a Krishna, yo quiero ver esa forma tuya como una mujer. Krishna said, don't ask. This will give you trouble. Shiva said, no, no, I defeated Cupid. No, yo derroté a Cupido. That is only, Cupid is only the shadow. Pero Cupido solo era como la sombra. Material attachment is only the shadow of the real thing. El apego material es solo la sombra del real. Shiva asked again and again, show me that form of yours. Y Shiva preguntaba una y otra vez, muéstrame esa forma de mujer. Krishna said, this is not good for you. Y Krishna le dijo, esto no es bueno para ti. He says, only for the demons. Esto solo era para los demonios. He said, not for the devotees. Pero no para los devotos. No, Prabhu, all your forms are acceptable for the devotees. Dijo, no, Prabhu, todas las formas tuyas son aceptables para los devotos. Shiva too much desire. Porque Shiva tenía mucho deseo. Then Krishna said, Krishna not answer, he just disappeared. Krishna no respondió, él solo desapareció. And Shiva looking, where is he gone? Y Shiva estaba buscando, ¿a dónde se ha ido? So Bhagavatam describes. Así que el Bhagavatam describe esto. Mohini means Krishna in female form, one special incarnation. Mohini significa una encarnación especial en forma de mujer. She was appeared in the distance. Ella apareció a la distancia. She had very thin sari. Y tenía un sari muy delgadito. And her breasts were very big. Y sus pechos eran grandes. Again and again she was trying to cover it. Y una y otra vez ella intentaba cubrirse. She was watching. Y Shiva estaba viendo. She was bouncing one ball. Y estaba. Ah, estaba jugando con una pelota. No. Bouncing. Like basketball. Dun, dun. Sí, estaba haciéndolo así como una pelota. So she was playing with one ball. Estaba jugando con una pelota. Ball was bouncing. La pelota estaba rebotando. Other things were bouncing. Pero también otras cosas estaban rebotando.
She would become bewildered. Entonces Shiva estaba así, confundido. Full of lust. Lleno de lujuria. He went to grab her. Y fue, la tomó. She escaped. Pero ella se escapó. And running, running, but looking behind, she fled. Y él corría. Él es así para verlo. Él iba corriendo. Él iba corriendo, pero volteaba a verlo. Then Shiva was so lusty, all his clothes fell off. Y todas las ropas de Shiva se le cayeron, tan lujurioso. And Mohini ran and he was chasing. Y Mohini iba corriendo y le iba persiguiendo. Mohini ran to the ashrams of all the devotees, all the saints. Mohini corrió a todos los ashrams donde estaban los devotos. Ching 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 ching. Y se escuchó las campanillas, chin chin chin, iba corriendo y los devotos estaban así meditando y como que cosas. Mohini showing all the devotees be too much careful of the opposite sex. Y Mohini le mostró a todos los devotos sean muy cuidadosos con el sexo opuesto, las mujeres. Even Lord Shiva, so great yogi, even he is bewildered. Porque el señor Shiva incluso un gran yogi ahí se confundió. Means Krishna's beauty make everyone mad. Quiere decir que la belleza de Krishna puede ser a cualquiera. No one can remain steady if they see Krishna's beauty. No one. Nadie puede quedarse calmadito quieto si ven la belleza de Krishna. Stabara janma, keep a purush stabara janma nadya. Man, woman, moving, non-moving, all become mad when they see Krishna. Todos se vuelven locos, los hombres, las mujeres, las cosas móviles e inmóviles. And Sumukhi giving all this up just for something in this world. Y Subuki está tirando todo esto solo por cosas de este mundo. So, namami nandana. Devotee meditate on Krishna like this. El devoto medita en Krishna. Sunasika gramantika. On Krishna's nose he has a little pearl. En la nariz de Krishna tiene una. Con fuerza. ¿Cómo se llama? Perla. Una. Pero no me lo en español. Una argolla. Del mar blanco. Una perla blanca. Gracias. Suchandra Dante Panticam, his teeth are very white. Sus dientes son blancos. Not like us, no? No como los de nosotros. Crema some yellow brown. Crema tiene café. Drinking café, café. Coffee, drinking. His coffee is colored. Why? But Krishna's teeth are always white. Pero los dientes de Krishna siempre son bien blancos. I thought when I come to Victoria I go to dentist, but I forgot. Yo pensé cuando estuviera aquí en Victoria iba a ir al dentista, pero ya se me olvidó. Teeth, little guy. Teeth going up and down. Los dientes se checan. Krishna's teeth perfect. Pero los dientes de Krishna son perfectos. One name of Krishna is Mukunda. Un nombre de Krishna es Mukunda. He gives liberation, he is called Mukunda. Aquel que da la liberación, él es Mukunda. But there's one flower called the Mukta. Pero también hay una flor que se llama Mukta. Krishna's teeth white like that, like jasmine. Como los dientes son blancos de Krishna, siempre son blancos como el jazmín. Krishna's teeth so white. Sus dientes son tan blancos. When he smiles mildly, then devotees see the light of his teeth. Cuando él sonríe, los devotos ven la luz de sus dientes. High class person, when they laugh. Las personas cuando ellos se ríen así. Radharani is like very gently smile. Radharani no se ríe así como nosotros, sino muy gentil. His complexion dark like rain cloud. Su complexión es oscura como una nube de lluvia. Namami nandana. Krishna is not blue como un pitufo. Krishna no es azul como un pitufo. Dark like rain cloud. Es oscuro como una nube de lluvia. So devotee meditate on these things. Así que el devoto siempre medita en estas cosas. Kareno venu nanjito. He always has flute. Él siempre lleva una flauta. Always in his hand. En su mano siempre. On his lips. Sobre sus labios. When busy, then he put here in his belt. Y cuando él está ocupado, se lo pone aquí en el cinturón. The gopis too much criticize that flute. Y los gopis critican mucho esa flauta.
Copia tapaha kimaracharat gamusya rupam lavanya sarama samodamananya siddhi. What austerities that fruit has done in previous life. ¿Qué austeridades esa flauta ha hecho en sus vidas previas? What mantra he chanted. ¿Qué mantra cantó? What holy places he visited. ¿A qué lugares sagrados visitó? What charity he gave. ¿Qué caridad dio? What seva he did. ¿Qué servicio prestó? Because he is always in the hand of Krishna. Porque siempre está en las manos de Krishna. He is man. Él está loco. Es tu nombre. Él es un hombre. No es loco. Es un hombre. Él es un hombre. But he always drinking the nectar of those lips of Krishna. Y siempre está bebiendo el néctar de los labios de Krishna. That nectar is meant for us. Ese néctar está hecho para nosotras. Because we are gopis, females. Porque nosotros somos mujeres gopis. But this fruit he's taking everything. Pero esta flauta se lo lleva todo. So what austerities that fruit did last life, we want to know. Then this life we can do the same austerity. Así que nosotros queremos saber qué austeridades esta flauta hizo para nosotros también hacerlas. The next life we can take birth as fruits. Y así en la siguiente vida podremos nacer como flautas. Then we can drink the nectar of Krishna's lips. Y podremos beber el néctar de los labios de Krishna. All other incarnations have many weapons. Todas las otras encarnaciones tienen muchas armas. Narayan has Sudarshan Chakra club. Narayan tiene el Sudarshan Chakra y el mazo. The Sringadev have many weapons, many hands. El señor Sringadev tiene muchas armas y manos. Even Lord Ram, bow and arrow. Incluso el señor Ram tiene el arco y las flechas. Krishna and Dwarka have club and sword and bow and arrow. Señor Krishna and Dwarka tiene la espada, el arco, flechas. But in Vrindavan, Krishna have no weapon. Pero en Vrindavan, Krishna no tiene armas. Only fruit. Solo su flauta. So Karayano Venu Rajitam. Devotees meditate on that. Así que los devotos siempre meditan en esto. Gati Karinde Rajitam. Krishna is walking very astonishing. El caminar de Krishna es sorprendente. Sometimes I'm looking up videos of Dhamma Maharaj on Harinam. Hay veces veo los videos de Dhamma Maharaj cuando voy caminando en Sálvame, Señor. Krishna's walking not like us. El caminar de Krishna no es como el de nosotros. Sometimes I think I don't walk anymore, just sort of roll. A veces pienso ya no más, yo no voy a caminar, mejor voy a rodar. But some animals very special walking. Pero algunos animales caminan de forma muy especial. Okay, so Mukhi, what doing? Swan. Cisne. Elephant. Elefante. Deer. Venado. These three, four animals famous for walking stuff. Estos tres animales son famosos por su estilo de caminar. But when Krishna walks, they all hang their head. Pero cuando Krishna camina, todos se agachan. Krishna walks like an intoxicated elephant. El caminar de Krishna es como un elefante intoxicado. If you go on elephant planet, no, animal planet, elephant planet. If you go on animal planet, we can see elephant how walk. Si ven Animal Planet pueden ver cómo el elefante camina. They like dance. Es como si van bailando. Even they say even in Golok Vrindavan even walking there is like dance. Dicen que en Golok Vrindavan incluso el caminar es como un baile. So imagine when if Krishna's walking is like dancing, imagine what his dancing is like. Si el caminar de Krishna es como un baile, imagínense cómo va a ser un baile de él. Dukula Pita Sobanam Namami Nandanandanam. He has yellow cloth like lightning. Tiene una ropa amarilla como un relámpago. He's bent in three places as he plays the flute. Y él se está torcido en tres formas. Torcido. Nice word. All other incarnations straight, but Krishna bent. Todas las encarnaciones están derechitas, pero Krishna está torcido. No, no, Sudama, Krishna, too much ecstasy cannot stand straight. That will always be. Vasudeva Maharaj dice que Krishna tiene tanto éxtasis que no puede estar derecho por el éxtasis. Nagar Dutta Sadakram. The worst
part of a human being is the toenails. La peor parte del cuerpo humano es las uñas de los pies, de los dedos de los pies. That's why everyone tries to cover their toenails, their shoes, socks. Es por eso que todos se cubren las uñas con los zapatos. But Krishna's toenails, you just look, you feel so happy, like mirrors. Pero si ves las uñas de Krishna son como espejos y te vuelves muy feliz. Toenail, half is black, half is purple. Nuestras uñas son la mitad está negra y está doblada. Krishna's toenails like mirrors. Pero las uñas de Krishna son como espejos. It said, Radharani, just meditate on the light coming from Krishna's toenails. Radharani medita en la luz que sale de las uñas de Krishna. One devotee, Bilva Mango. Un devoto, Bilva Mango. He wrote one book, Krishna Karanamrita. Y escribió el libro Krishna Karanamrita. First verse he described this. Y en el primer verso ahí él describe esto. Radharani, just look at the toenails of Krishna. Radharani, solo mira las uñas de los pies de Krishna. These toenails so shining, so effulgent, so sweet. Son tan brillosas, tan dulces, tan efulgentes. She satisfied just looking at the toenails of Krishna. Ella se satisface solo por observar estas uñas. If all devotees, when they meditate, first meditate on the feet of Krishna. Por eso los devotos cuando meditan, primero meditan sobre los pies de Krishna. Because mercy comes down. Porque la misericordia viene. So all Krishna's mercy come from feet. Así que toda la misericordia de Krishna viene desde abajo de sus pies. And these feet carrying the rest of Krishna. Y estos pies están cargando el resto de Krishna. So the feet of Krishna are like the reservoir of all the qualities, all the other things of Krishna. Así que los pies de Krishna son como el reservorio de todas las cualidades de Krishna. So when devotee meditates, they always begin from the feet of Krishna. Así cuando el devoto medita siempre inicia meditando en sus pies del loto. Sugandha Anga Sorava. From Krishna's body comes such a nice fragrance. Del cuerpo de Krishna sale una fragancia muy bonita. Not like us. No, we don't take bath 10-12 hours, people run away from us. Si no nos bañamos entre unas 10 horas, la gente corre de nosotros. But Krishna's fragrance is so intoxicating. Pero la fragancia de Krishna es muy intoxicante. Yeah, but Krishna always surrounded by so many bees. Krishna por eso está siempre rodeado de muchas abejas. You can say, go to some flower. Podemos ver que todas las abejas van a las flores. But bees feel no. Flower is useless, but Krishna gives so much nectar. Pero las abejas piensan, la flor es inútil porque Krishna tiene tanta fragancia. When Radharani smells that fragrance, she wants to fly. Y cuando Radharani huele esa fragancia, ella quiere volar. Vidovirajya Kostuba, he wears special jewel, the Kostuba. Él porta una joya especial. Surachi Vatsa Lanchana. On his lion he have a golden, on his chest he have a golden line, the Srivats. En su pecho tiene una línea dorada. Lakshmi also want a place on Krishna's chest. Lakshmi también se quiere. Lakshmi quiere un lugar especial en el pecho de Krishna. Because wife always wants to rest her head on the chest of husband. Porque la esposa siempre quiere descansar su cabeza en el pecho del esposo. So Lakshmi also wants a place on Krishna's chest. Así que Lakshmi también quiere un lugar especial en el pecho de Krishna. Lakshmi is the goddess of fortune. Lakshmi es la diosa de la fortuna. The chest is reserved only for the gopis. Pero el pecho está reservado solamente para las gopis. Krishna gave her one place here, like one line. Así que Krishna le dio un lugar a ella, como una línea. Namami Nandanandana. I meditate on the son of Nanda Maharaj. Yo medito en el nombre de Nanda Maharaj. He is the hero of Vrindavan. Él es el héroe de Vrindavan. Vilasa Nugavasasa. He is always absorbed in countless pastimes. Él siempre está absorto en los pasatiempos ilimitados. Surendra Garva Mochanam. He takes away the pride of the demigods like Indra. Él les quita el orgullo a los semidioses como Indra. Namami Nandanana. I bow to Krishna, the son of Nanda. Yo postro mi cabeza al hijo de Nanda.
Rajangana Sunaya. He is the beloved of the gopis of Braj. Él es el amado de las gopis de Braj. Sadasuka Pradayakam. He always gives pure happiness. Él siempre está dando felicidad pura. No one comes to Krishna and remains unhappy. Si nadie viene a Krishna, se va a quedar. Madhusudama says, no matter how much you're depressed, you come in front of the deity of Lalit Madhav, you look at him, you forget everything. Srimukhi, when you come into Vrindavan? October. Come in October. Venga en octubre. Many years we're telling you, come. Tantos años que te estamos diciendo, venga. You stay here, find some new boyfriend, new suffering, forget everything. How many times has happened? ¿Cuántas veces esto ha sucedido? Novio. Mi amor. Llorando. And forget everything. Se olvida uno de todo. So, Rajangana, Sada Sukha Pradayaka. Krishna always gives pure happiness. Always. Krishna siempre está dando felicidad pura. Maharaj Madhusudana Maharaj says, Krishna, the only place there's no fear, no unhappiness. Madhusudana Maharaj dice, Krishna es el único lugar donde no hay miedo, solo hay felicidad. No fear. No hay miedo. No pain. No hay dolor. No distress. No hay sufrimiento. Even things in this world at first give happiness, but then give distress. Incluso las cosas en este mundo al principio te dan algo de felicidad, pero luego te da dolor. You love some man. Usted ama a un hombre. First is happiness, but it always comes to distress of. Al principio hay felicidad, pero luego se convierte en felicidad. Ice cream. Como el helado. You happiness. Te da felicidad. Afterwards, disease, problems. Pero luego después, como mucho de enfermedad. But Krishna never. Pero Krishna no es así. Never give pain, never nunca give distress. Dolor, but we're always, why Krishna did this? Pero siempre decimos, ¿por qué Krishna hizo esto? Because we forgot him, then we suffer. Pero si lo hemos olvidado, entonces por eso sufrimos. Krishna never gives suffering. Pero Krishna nunca da sufrimiento a nadie. He is Mangalmurti. Everything about him is auspicious. Todo lo que está relacionado con él es auspicioso. He never gives pain, distress. Él nunca da dolor ni sufrimiento. Jagatmana Prolobanam. He attracts the minds of the entire world. Él atrae las mentes del mundo entero. Shinanda Nandana Astakam Patati Yeshradayam Vita Tarebhavabdam Dusturam Labit Tadangrikam Namami Nandana. Whoever hears these eight verses easily crosses over the ocean of birth and death. Cualquiera que escuche estos ocho versos él puede cruzar el océano de nacimiento y muerte. And Krishna gives shelter at his lotus feet of the person who meditates like this. Y Krishna le da refugio en sus pies de loto a las personas que meditan esto. In Kartik month, every day we sing this twice a day. En el mes de Kartik, todos los días cantamos este vaya dos veces al día. Sell a kidney and come this Kartik. Ven, da un riñón y venga a Kartik. Prema, this is the last chance, Sumukhi, last chance. Prema, Sumukhi, es la última oportunidad. October 17. El 17 de octubre. Get a tattoo, October 17. Tatúenselo en la frente. Try and come this way. Srinandanandan, Sri Krishna Chandra Ki. So when devotee chants, if we are fortunate, we can remember these things. Así que cuando el devoto canta, si somos afortunados, podremos recordar estas cosas. And if unfortunate, what's for lunch today? After Tamaulipas, where I'm going, you think all these things. After Tamaulipas, where I'm going. Después de Tamaulipas, ¿a dónde voy a ir? So we chant Hare Krishna, think of Krishna. Así que si cantamos Hare Krishna, pensaremos en Krishna. Someone asked Bhakti Bhai Bhakti Maharaj, what do you think of when you chant Hare Krishna? Alguien le preguntó a Bhakti Bhai Bhakti Maharaj, ¿usted qué piensa cuando canta en Krishna? Hare Krishna. Cuando ¿usted qué piensa cuando canta Hare Krishna? He said, when I chant Hare Krishna, I think Hare Krishna. Y dijo, cuando canto Hare Krishna, yo pienso
Hare Krishna. And when we chant Radha Krishna's name, think of Radha Krishna. Así que cuando cantamos el nombre de Radha Krishna, pensamos en Radha Krishna. Gopremanande. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.